éticamente no nos parecería deseable llevar los cuadros Gracias. Continúo. Bien. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, todas las comunidades autónomas tienen el suyo. El nuestro en particular, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, fue creado en 1982, hace ya muchísimo, muchísimo tiempo. En el 2006 hubo una reforma de la ley orgánica, y en ese momento, desde la Federación de Personas Sordas Comunidad Valenciana, todo el movimiento asociativo de Comunidad Valenciana, todas las personas sordas, las entidades del movimiento asociativo, trabajamos y luchamos para que en 2006 se llevara a cabo una reforma y que en el Estatuto de Autonomía se contemplara, en el artículo 13.4 en concreto, la lengua de signos. El texto estatutario contempla, recoge que la Generalitat Valenciana garantizará el uso de la lengua de signos propia de las personas sordas, que además será objeto de enseñanza, protección y respeto. Para nosotros fue un gran logro conseguir este paso porque se reconocía la lengua de signos propia de las personas sordas y además el hecho de tener que respetarla, de obligar al respeto. Creo que fuimos la primera autonomía a nivel estatal que contemplaba este hecho. En 2017 ya la ley 27/2007 de lengua de signos fue después posterior y ya fueron saliendo más normativa, ¿no? Pero nuestro estatuto fue el primero que reconoció en este sentido la lengua de signos. Agradecer al movimiento asociativo todo el trabajo, la trayectoria que se merece que nos hayan reconocido y que se nos abran muchísimas puertas gracias a este texto, porque es como el punto de partida en la Constitución española y luego en el estatuto, pues bueno, son puntos de partida importantes para elevar el estatus de la lengua de signos al estatus que requiere como tal. El estatuto, como digo, es el punto de partida que implica o propicia un marco normativo amplio y transversal que recoge y contempla la lengua de signos, como lo hace el texto estatutario. Vale, nos abre diferentes puertas y vamos a hablar en principio de este punto y también del valor de la lengua de signos, del impulso lingüístico que gracias al texto estatutario nos da opción a que se visibilice y normalice el uso de la lengua de signos, que sean los propios profesionales sordos los que transmitan su lengua y le den el valor lingüístico que merece. Es un valor añadido. Hablaremos de estos dos puntos. Centrándome en el primer punto, en el marco normativo, en este marco normativo, me gustaría poder explicaros toda la legislación, toda la normativa que tenemos en la Comunidad Valenciana. Pero necesitaría muchísimo tiempo, mirar cómo tengo la libreta. Hay muchísima ley en cuanto a juventud, en cuanto a infancia, leyes relativas al transporte, muchísimos ámbitos que recogen la lengua de signos, pero es imposible. Entonces, lo que hemos hecho es una selección, no es que sean las leyes más importantes o los decretos más importantes, todas son igual de importantes porque afectan a la vida diaria de las personas sordas, pero hemos seleccionado las que hemos pensado más adecuadas para poner en valor el tema lingüístico de la lengua de signos, que es el tema principal del Congreso de este año. En primer lugar, nos centraremos en los usos institucionales, las lenguas oficiales. El decreto 61 del 2017 del Consejo
marca cuáles son las lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. Y lo dice muy claro, la lengua de signos, el valenciano y el castellano. Recoge, contempla la lengua de signos como lengua oficial. Se debe garantizar que esta lengua esté presente en la administración pública valenciana y se debe implementar como comunicación para las personas sordas. Esta parte es una parte institucional que afecta a las personas sordas como ciudadanos, a sus derechos. La Ley de Servicios Sociales se creó hace poco, en el 2019, fue también un logro importante porque supuso que las personas sordas podían acudir a un centro de servicio social, cualquier centro de servicios sociales, y ser atendido por un profesional. Con derecho de poder elegir la forma más adecuada en la que esta persona sorda se quería comunicar. Existe este derecho de que yo me quiero comunicar, quiero ser atendido en lengua de signos y es un derecho fundamental para las personas usuarias, personas sordas, usuarias de servicios sociales. Para nosotros eso fue un logro porque el hecho de reconocer la lengua de signos es importante, pero el reconocer mi derecho a elegir en qué lengua me quiero comunicar aún lo es más. Por otra parte, en cuanto a accesibilidad a la educación, los centros educativos de titularidad pública marcan que los profesores, los docentes, tienen que, pues, como a través de un concurso público, pues, obtener su plaza como profesionales docentes, pero hacía falta una figura de un profesional sordo que estuviera con el profesor, con el docente, para poder atender al alumnado sordo. Y la orden que veis aquí en la transparencia recoge esta necesidad y cubre la necesidad, el poder estar un personal de apoyo no docente en el aula con el alumnado sordo. Puede ser un intérprete, puede ser un personal de apoyo. Eso nos da la oportunidad, nos autoriza a recoger diferentes perfiles profesionales que puedan trabajar dentro del ámbito educativo junto con los docentes. En 2021, la Ley de Función Pública Valenciana, en 2021, sigue vigente desde hace tiempo y en 2021 recoge como disposición adicional que la ciudadanía en Comunidad Valenciana debe tener acceso a la Generalitat Valenciana y debe ser atendido, tiene derecho a ser atendido en lengua de signos en cualquier ámbito de la administración pública, haciendo uso de nuevas tecnologías como puede ser SVISUAL o a través de videollamada. El servicio de atención, la mayoría 010, no sé si sabéis, información a la ciudadanía, también existe en versión en lengua de signos, signado, y bueno, pues las personas solas tienen la oportunidad. Me gustaría trasladaros la frase, es un logro importante también para nosotros, porque las personas sordas que quieren optar a algún concurso público, pues saben valenciano, inglés, cualquier idioma, cualquier otra lengua, tienen titulada, tienen reconocido el certificado de estas lenguas, pero como persona sorda también sé lengua de signos. Hay que poner en valor, y no existía esta puesta en valor de la lengua de signos. La consellería estudió y vio a ver qué fórmula, de qué manera se podía evaluar a las personas sordas con conocimientos de lengua de signos para poner en valor y que dieran puntos a la hora de entrar a formar parte de Función Pública Valenciana. En cuanto a la atención al público, se debe priorizar personas que sepan lengua de signos a la hora de atender a una persona sorda. Es mucho más cómodo, no hace falta una tercera persona, en este caso un intérprete o otro recurso extra, si la persona que te está atendiendo sabe lengua de signos y te puede atender en tu propia lengua. Entonces, eso es lo que esta ley recoge, que de manera natural y directa puedas ser atendido en tu propia lengua, en la lengua de signos. Bien,
Ya he explicado esta primera parte del marco normativo legal, los recursos, las puertas que tenemos abiertas. Ahora pasaremos al segundo punto, el impulso lingüístico que pone en valor la lengua de signos, el valor lingüístico que nos ha dado este texto estatutario. En el decreto de 2018, se creó el Consell Social de les Llengües. El Consell Social de les Llengües es un ente, es un organismo de participación social creado por el gobierno valenciano que tiene como objetivo dar voz a la pluralidad de la sociedad valenciana. Diferentes entidades participan en el Consell Social de les Llengües con el objetivo claro de difundir, de promocionar tanto el valenciano como la lengua de signos en la administración pública y en diferentes ámbitos de la sociedad y controlar y coordinar esta transmisión en las diferentes administraciones públicas. El Consell Social de les Llengües forman parte de este Consell Social de les Llengües 21 entidades, 21 entidades que están adscritas al Consell Social de les Llengües en relación con la política lingüística. De estas 21 entidades, una de ellas somos nosotros, la Federación de Personas Sordas de Comunidad Valenciana, que se nos encomendó el formar parte de este ente, de esta organización. Esto significa que la Administración Pública reconoce la trayectoria de nuestra entidad en la defensa, protección y puesta en valor de la lengua de signos, además de la enseñanza de esta lengua y del uso de la protección. El hecho de que la Administración Pública nos reconozca como entidad de referencia para nosotros es un logro y que nos inste a formar parte de este Consell Social de les Llengües, pues es una satisfacción. El Consell Social está regido por una comisión permanente con un número de personas designadas. De estas 21 entidades, se designan un número de personas que forman parte de la comisión permanente. Y entre ellas está Amparo Minguez, podéis ver en la foto, Amparo Minguez. Directora de la Federación de Personas Sordas de Comunidad Valenciana, forma parte de esta comisión permanente para llevar a cabo todas las acciones que desde política lingüística nos encomienden. Bien, pues desde el Consell Social de les Llengües se nos encomienda la labor en cuanto a política lingüística de poner en valor la lengua de signos. Desde esta comisión permanente del Consell de les Llengües se aprueba el llevar a cabo una ponencia sobre la lengua de signos. Es lo que antes comentábamos, la estrategia de lengua de signos. Esta estrategia es tal y como insta el texto estatutario. Versará sobre cómo trasladar, de qué forma hacer llegar, desplegar este texto estatutario a la sociedad. A través de qué documentación, cómo hacer el seguimiento. Por eso, crear esta estrategia que nos dé pie, que nos apoye para llevar a cabo y desarrollar el estatut ordenando la política lingüística de la lengua de signos en la Comunidad Valenciana. Ya está la estrategia terminada, con toda la normativa, con toda la legislación, ya está con el objetivo de normalizar la lengua de signos, al igual que el valenciano, como una lengua más, poner en valor y difundir a la sociedad. Llevamos tiempo trabajado, la estrategia está lista, pero, como os decía antes, todavía no está aprobada, por lo cual, pues éticamente no nos parecía adecuado explicarla en esta comunicación. En el momento esté todo listo, pues os lo haremos llegar. Esta estrategia implica una normativa extensa de forma automática relacionada con la lengua de signos, con el despliegue del texto estatutario. En cuanto a la enseñanza, en cuanto al desarrollo, la evolución de la lengua de signos, los procesos de enseñanza-aprendizaje llevados a cabo por, ese es nuestro reto,
por los propios especialistas en lengua de signos. Desde los inicios hasta ahora, estos profesionales son los que han transmitido la lengua y la cultura de la comunidad sorda como personas sordas nativas, las propias personas sordas especialistas en lengua de signos, y no es una profesión reconocida a día de hoy. Por lo cual, con la estrategia queremos conseguir que se reconozca esta figura profesional de especialista en lengua de signos, que se contemple en los textos normativos y que se inste a crear puestos de trabajo que puedan ser ocupados por este tipo de profesionales especialistas en lengua de signos, que son los que en definitiva transmiten mejor que nadie su lengua y cultura. El Consell Social de les Llengües se centra en la política lingüística, pero la realidad que vivimos en la Comunidad Valenciana, nuestra vida diaria, vemos que hay una sinergia entre las dos lenguas que conviven en el territorio. Son las dos lenguas que nos han construido nuestra identidad. Las dos lenguas minoritarias y minorizadas a lo largo de la historia, cada una en su forma, el valenciano y la lengua de signos. Se ha creado pues una sinergia y hemos trabajado de manera colaborativa con la administración pública, creando materiales de aprendizaje de valenciano dirigidos a la sociedad en general a través de la lengua de signos y al revés, transmitir la lengua de signos y la cultura de las personas sordas a través del valenciano, de manera que hay un trasvase de información, hay una colaboración impulsando ambas lenguas, el valenciano y la lengua de signos. Las personas sordas no han tenido oportunidad de acceder a la lengua, al valenciano, debido a la trayectoria educativa en la cual estaban exentas de esta asignatura. Por eso, desde FESOR nos hemos encargado de que las personas sordas puedan acceder en igualdad de condiciones al aprendizaje de esta lengua que comparten en territorio y que, bueno, conviven en Comunidad Valenciana con la lengua de signos junto con el valenciano. Por esto también establecemos contactos con la Junta Cualificadora de Conisimex de Valencia, la Junta que se encarga de crear las pruebas, de certificar oficialmente las titulaciones de los diferentes niveles MER de valenciano, que luego estas certificaciones suponen puntos, son puntuables a la hora de acceder a una oposición, a un concurso público. Estos beneficios pensamos que las personas sordas también tenían derecho a tenerlos en igualdad de condiciones que las personas oyentes. Por eso colaboramos con la Junta para que, por ejemplo, la parte auditivo-oral de las pruebas, pues las personas sordas están exentas, que el examen es exactamente igual, el nivel del examen es exactamente igual que el de los oyentes, pero desde la Junta sí que nos encomiendan a FESOR el que valoremos y diagnostiquemos las necesidades de accesibilidad a las pruebas que van a tener estas personas sordas, como es ampliación del tiempo, recurso de intérprete, lectura labial y diferentes aspectos que nos encargamos de recoger en un informe y elevar a la Junta Cualificadora, que se encarga de implementar la accesibilidad a las pruebas en igualdad de condiciones que el resto de aspirantes oyentes y que las personas sordas pues, puedan tener las mismas opciones de acceso al mundo laboral. En conclusión, bueno, pues deciros que la lengua de signos y el valenciano son dos lenguas propias, son dos lenguas maternas de las personas usuarias y que los derechos lingüísticos de ambas lenguas deben de ser respetados, tanto del valenciano como de la lengua de signos, como de cualquier lengua mayoritaria. Y es bueno, son lenguas que comparten territorio y sinergias. En esta última diapositiva os he estado antes explicando esto de los exámenes de la Junta. Aquí podéis ver en esta gráfica la evolución desde el 2012-13 hasta ahora, cómo ha evolucionado el número de aspirantes a las pruebas. Y al lado tenéis, bueno, es un póster que está afuera también en el pasillo, podéis verlo seguro. Son todos los materiales que hemos llevado a cabo. También hemos puesto un QR en el póster, de manera que podéis acceder a la información y conocer de primera mano todo lo que hemos estado trabajando durante todos estos años. Y bueno, si os sirve de modelo o de referencia, estaré encantada de poder
informaros o más en profundidad. Mónica, creo que se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención.